Catlemenecos. El día de hoy les vamos a mostrar por qué, bueno, una de las posibilidades de por qué no sube tu gato, si le das y ya no sube, o que le cueste trabajo levantar el coche, o simplemente subir, llega un punto en el que este ya no sube, ¿verdad? Debería, ya que está, no sé, más parado así, debería costar el trabajo, pero hasta, mira, que ya le cuesta trabajo. Les voy a mostrar. Es porque tiran aceite este. Me tiro por aquí, ¿verdad? Vamos a aflojarlo. De hecho, ya se escucha. Y por aquí empieza a gotearme aceite. Cambiarle los empaques, ¿verdad? Que lleva por dentro. Pero todavía sirve, todavía levanta. Te lo voy a mostrar. Se les traen un taponcito aquí, ¿verdad? Se le quita este tapón y se le echa aceite. Te lo voy a mostrar. Déjenlo, quito. Miren, ya quitamos el tapón. Este va aquí. Disculpen los gritos, miren, aquí va el tapón y si se aprecia no trae aceite. Aceite lleva, en cuanto tú veas que ya trae aceite, porque si se fijan ahí no se aprecia el aceite. Para el nivel, en cuanto tú veas que ya logras ver el aceite con eso, ¿verdad? Este va aquí, es el que vieron ahorita, lo quité con las pinzas de punta y le he hecho aceite. Te les muestro. Este, miren. El aceite que lleva normalmente, bueno, lo ideal es hidráulico, y el hidráulico es transparente. Este, pues, es de transmisión automática, es el que te le echan incluso hasta donde te los reparan. Pero lo ideal, todo equipo hidráulico debe llevar aceite especial, es un aceite transparente, ¿verdad? Ah, ya ando tomando la cámara y miren, ahí ya le tiré el aceite. Lo ideal, si tuviera un embudo, con un embudo. Si no, así con esta. Y de aquí ya alcanzo a ver el chorrito. Y ahí está. Ya se llenó. Aquí ya hicimos un cochinero, pero ya se llenó. Que limpio esto y vuelvo con ustedes. Voy a ver si puedo grabar cómo le pongo el tapón. Que esto siempre me ha costado trabajo. Me pego un tiro para ponerlo. Armador y las pinzas, voy pellizcando, lo voy metiendo. Haces presión hacia abajo y con el desarmador estás ayudando. Y miren, ahora me salió más rápido como cosecha adrede. Ahí está. Y ahora cerramos la puerta de aquí y miren, va a empezar a una más. Ahí está, miren, ya levantó más rápido y ya levanta más. Ya levanta hasta donde es. Bien. Hasta ahí llega. Y hace un momento no levantaba hasta ahí. Bueno, hasta aquí el video. Les comento, debe llevar aceite hidráulico, lo ideal. Es un aceite especial, transparente. También, si ya les cuesta trabajo levantar, que ya, por más que lo muevas aquí, no se mueve esta. Tiene que estar cerrada la purga de acá. Es el tornillito que viene acá atrás. Si así no sube, le hace falta aceite. Solamente ábrele aquí y ponle aceite. En este caso se puso de transmisión. Es el que te le ponen en todos lados, ¿verdad? Pues bueno, nos vemos. Suscríbanse, síganos. Hasta luego.